Bienvenidas y bienvenidos al episodio 58 de Programar es una mierda. Hoy, ocho, mala rima, ocho. Hombre, mala rima o buena o... depende, depende. No sé. Hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Vamos a darle a los temas que lo petan en el Starbucks o como no, costumbre? O, no, no, hoy volvemos. Esto es un péndulo. Un día nos ponemos, nos metemos en la actualidad rabiosa del mundo de Front y volvemos para atrás a hablar de cosas. De Cobol. De Cobol. puede que salga algo de esto en el episodio. Pero así a más grandes rasgos sería hablar de Legacy Code, ¿no? Hostia, Legacy Code. ¿Tú sabes lo que es? Qué bonito. ¿Sabes lo que es? Legacy Code. ¿Sabes lo que es? Bueno, podríamos explicarlo un poco, ¿no? Bueno, sí. Es Legacy Code. A ver, dejamos que alguien no lo sabe. Estamos aquí. Alguno no inocente, o no, alguna inocente de que empieza ahora, ¿no? Que se piensa que va a programar de cero todo. No, no, alguien que piensa que la programación es todo glamour. Es todo vivir en el framework y en las conf, ¿no? De conf en conf. Sí. Pues bueno, para ti, ¿qué es el Legacy Code? Hostia, pues el Legacy Code es el código ese que si funciona no lo toques. Sí, bueno. Y que por tu bien que funcione, porque como lo tengas que tocar. Suele ser, ¿no? Es que yo creo que hay varias, ¿no? Varias cosas, ¿no? Que podrían encajar en Legacy Code, o que le daríamos esto Legacy, ¿no? Una cosa sería cosa, ¿no? Que se pierde ahí, que nadie toca durante mucho tiempo y que cuando se vuelve ya no se sabe lo que hace, ¿no? Y que se tiene que mantener. Después, otra sería algún marrón que te viene, ¿no? De código de otro, para que lo mantengas tú. Pero que esto puede ser que el código sea de la semana pasada, ¿no? Que puede ser que sea de la semana pasada. No hace falta que sea un código de hace 10 años, ¿no? Puede ser que el tío, mira, que fulanito se ha ido. Se ha ido. Esto lo vas a tener que mantener tú. Ahí lo tienes. Y puede ser que esté en el último framework que he hecho, ¿no? De puta madre. Sí, y también encajaría en Legacy. Y sigue siendo Legacy. Vale. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas podría ser Legacy Code? Ese framework que te programas, ¿no? Porque piensas que te va a solucionar la vida. Y al cabo de unos meses ya no te acuerdas cómo va. Y, por supuesto, no tenías documentado nada. Y ya no puedes hacer nada más que cruzar los dedos para que nada falle, ¿no? Al final el punto en común de todo el Legacy Code es ese, ¿no? Que eso está vivo, se supone que funciona, por supuesto está en producción, ¿no? Claro, es algo que se tiene que mantener. Está en producción y siempre cuesta más volver a hacer todo eso que, oye, operar de manera quirúrgica, ¿no? Claro. Y venga, voy a intentar aquí donde me pone una A, pongo una B y a ver si cuela. Claro, yo creo que igual es un buen síntoma para detectar Legacy Code es si te planteas en algún momento de rehacerlo de cero. Cuando esto te pasa por la cabeza, igual tienes delante Legacy Code, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que eso... Ostras, pero ahí ya estamos entrando en un tema porque yo no sé si hay un momento... O sea, vale, sí, puede ser un termómetro. Sí, efectivamente. Si estás con código durante cierto tiempo, ¿no? Y llega un momento en el que te plantea, oye, lo tiramos todo y empezamos otra vez. Esto es un desastre. Ese momento es cuando dices, acabas de pasar, la semana pasada tenías código y esta semana tienes Legacy Code. Que lo sepa. Y eso da igual, ¿no? No tiene ni por qué ser heredado, ¿no? Puede ser sí, tu propio código. Tu propio código, ¿no? Que digas, bueno, era joven... Llega un momento en que la deuda técnica se convierte en Legacy Code. Hace que tu código... Sí, ¿no? Y además es un, yo qué sé, para muchos es un yo creo que es un trauma, ¿no? Darse cuenta de que su pieza maestra o no, y que lo que estaba programando, que era algo top, ¿no? De tecnologías, pues oye, que eso ya no es mantenible y que incluso
oye, que lo que estás haciendo ya está pasado de moda. O sea, que ya no hay más soporte, que no, que eso no tira más. O sea, eso es como darte cuenta que ya no eres joven, ¿no? Un poco como, ¿qué? Ah, que ya, que me llaman señor. Que mi código, ¿no? El señor del code. Pues un poco así, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que mi código ya no mola? ¿Mi aplicación ya no? ¿El framework este ya no? ¿Ya lo estamos manteniendo, pero podríamos usar otra cosa, ¿no? ¿Y se puede salir del legacy code? Porque yo tengo la teoría de que el legacy code alimenta al legacy code. O sea, quiero decir, al final pasa esto, ¿no? Que tú llega un momento en el que dices, bueno, yo tengo aquí el código de este legacy, tengo que mantenerlo, tal, pero esto pues tiene un montón de problemas, siempre hay muchos handicaps, muchos contras para seguir con esto, pero al final lo sigues porque siempre pones en la balanza el hecho de decir, la alternativa que es empezar de cero, esto es inabordable. Sí, hombre, Y también se sale. pone Digo, esa losa también. del inabordable ahí Sí. encima, También salen que te las hace siempre ideas. decir, Dime. no, no, que te hace siempre decidirte por la opción de, venga, pues me gasto otras 7 horas en darle otra vuelta y poner una coma en este sitio, a ver si con eso tiro otros 6 meses. Sí, digo, bueno, vamos a arreglar esto y luego Exactamente, me lo planteo de. hago aquí otro parche sobre este parche del parche. Pero en la próxima, juro La que lo próxima rehago. juro que lo hago y nada. Por ahí se pasa, sí, por ahí se pasa. Y también cuando te das cuenta que no lo puedes hacer todo de cero, te planteas como cosas de, pero si hago algo modular y voy sustituyendo poco a poco las funcionalidades, eso también pasa por la cabeza. Y al final se ve que no es viable muchas veces. Es como que, a ver, pues si es todo un pack, ¿cómo, sabes? No, ¿cómo lo vas a hacer? Alma Y de cántaro. luego está la otra, ¿no? Que piensas, dices, bueno, a lo mejor esto con un poco de suerte dentro de 6 meses se lo encargan a otro. Y ya. Sí. Y no. Escurro el bulto. Sí. Igual me cambian de proyecto y esto no lo vuelvo a ver. Efectivamente. Pero no suelen acompañar bastante esos proyectos, ¿no? Porque además suele ser que pocas personas saben de ese proyecto también y no es traspasable. Es el típico proyecto que te convierte en un hero, ¿no? Sí. Pasas a ser un hero rápidamente. Pero Y, bueno. pero hay forma de evitar esto. O sea, yo a eso me lo planteo también, porque a veces piensas, bueno, venga, sí, vienes de un proyecto de legacy de estos que te desgasta mucho, y dices, el siguiente proyecto que haces, que empiezas de cero, dices, esto no me va a pasar nunca más, voy a hacerlo todo, buenas prácticas, 17 libros, Clean Code, Clean Architecture, el copón bendito, arquitectura hexagonal, ¿qué hexagonal? Más, octogonal, dodecagonal, me faltan lados. Y al final, eso no acaba siendo legacy code igual, hagas lo que hagas. Pues me gustaría decirte que no, pero Pues eso, ahí lo dejo, yo es que no tengo claro. no lo sé. Yo la verdad que todo lo que he acabado haciendo al final se ha quedado un poco que ha tenido su momento álgido y después ha ido pudriendo, ¿sabes? Pero bueno, igual hay gente que lo lleva mejor que yo y lo consigue. Pero bueno, no sé, yo creo que lo que comentas, poner todas esas buenas prácticas, ¿no? Hacen al menos que envejecer mejor, creo yo. O sea, al final vas a llegar a la tercera edad de tu código, ¿no? Va a ser viejo, va a ser que no apetece estar, ¿no? Tocando ese código, pero igual puedes hacer que eso pase más tarde, ¿no? No la semana de haber acabado el proyecto. Hombre, pues yo con que no me pase a la semana de haber empezado, ya me doy por satisfecho. Pero aquí Pero sí. estarían dos escenarios diferentes. Este sería, ¿no? El de, oye, yo he hecho algo, ¿qué hago para que no se me convierta en legacy? Que, bueno, uno sería, pues, oye, un tema, pues lo que tú dices, clean code, CDD, ¿no? Que, ¿no? Estar seguro de lo que toco, intentar siempre dedicarle, cuando vayas a hacer las modificaciones, dedicarle el tiempo que se merece el código ese, ¿no? No, la chapucilla hago, ya está.
y me voy del proyecto. No, no, oye, pues si yo tenía los test, tenía, ¿sabes? Las estructuras hechas de tal manera o lo que sea, intentar persistir, ¿no? Eso, o sea, que no empezar, como ya no me gusta el proyecto, pues ya no lo miro tanto, ya no me preocupo tanto, no, no, pues intentar continuar a hacer las cosas bien, ¿no? Y creo que con eso, pues tú vas a poder alargar la vida de ese proyecto, ¿no? De que no se te vuelva un proyecto feo. Pero bueno, es, no sé, qué más cosas. No, luego hay veces que tienes que tener en cuenta que la robustez de lo que genere también alarga su vida en el sentido de que, bueno, realmente no lo tienes que tocar. Sea, al final si haces una cosa sólida que funciona bien, muy core, pues es raro que la tengas que tocar. Y al final eso hace que se alargue su vida. Porque, a ver, no nos engañemos, al final, no sé, por cambios de migraciones de, yo qué sé, de sistemas operativos, de versiones del lenguaje, etcétera, pues es más difícil que te toque asumir un cambio radical de una aplicación por eso. Suele pasar más por temas de, a lo mejor, de fallos de diseño, fallos de cosas que a lo mejor no han tenido no se ha tenido mucha delicadeza, ¿no? A la hora de hacerlo. Sí, bueno, pero a veces también las mismas herramientas que usas, ¿vale? Ya sea el lenguaje, ya sea dónde corre el código, bueno, tu programa, eso va evolucionando, ¿no? Y si lo dejas desatendido, pues también se convierte en legacy code, ¿no? Al final, oye, no actualizo el sistema operativo porque hay tal versión de librería que se utiliza, o tal versión de Java, o tal versión de tal, que no lo, ¿sabes? Y, o sea, que también se tiene que estar, aunque tengas un diseño bestial, pero si no lo intentas mantener al día con el resto de soporte, pues ahí se te puede pudrir también. Sí, pero bueno, al final, yo me refiero más al final a partes que a lo mejor son muy core y se convierten como en una especie de capa de sistema operativo de tu propia aplicación, ¿no? Que al final casi nunca tocas. Es como, dijésemos, como si fuera el framework, ¿no? O lo que está utilizando más en la capa inferior. Entonces, al final, eso puede que si lo haces muy robusto y tal y funciona muy bien, puede que vivas de renta mucho tiempo. Sí. Cosa que a lo mejor no te pasa en capas más superiores, ¿no? Donde a lo mejor la aplicación sí que sufre muchos cambios de funcionalidad que hacen que tengas que estar constantemente tocando una capa más superficial y ahí es donde se te organiza la liada padre, Sí. ¿no? Y es lo que más rápidamente sufre la degradación y acaba convirtiéndose en legacy Sí, code. O sea, pienso en framework web, a lo mejor en las típicas clases Action, ¿no? Estas que acaban con 100.000 cosas metidas ahí, pues de uno y mano y otra mano y otra mano. Al final lo que más sufre es eso y sufren menos a lo mejor partes más core o partes más. Sí, y aparte, bueno, si está bien hecho, ayuda, pero también creo que ayuda que esté bien documentado, ¿no? Que al final el que vaya a tocar, si no eres tú, que eres el que realmente sabe de esa aplicación, si es otro, que no vaya a tocar en el sitio incorrecto, ¿vale? Pues que esté bien Bueno, definido el de todas núcleo. maneras eso, la buena documentación nunca está de más. O sea, y no es Ya ya pensaba solo que me ibas a por, decir que por... la buena documentación nunca está. Pensaba que me ibas a llevar ahí. Bueno, sí, efectivamente, nunca está, pero en caso de que esté, nunca sobra. Sí. Es decir, a fin de cuentas, o sea, ¿quién no le ha pasado, no le ha pasado tener una experiencia que lo que yo denomino una experiencia Charlton Heston? ¿Qué cómo? Por favor, una experiencia Charlton Heston con el código. Eso es la típica experiencia esa que están mirando ahí una clase, ves una cosa ahí, una aberración absoluta que dices, tú me cago en, ¿cómo es posible que esto esté así? Esto es un desastre o algo que no entiendo, algo que piensas que se podía hacer mil veces mejor, hasta que de repente encuentras una cosa y la reconoces como tuya. Y es como en el planeta de los simios, igual. ¡Ah! ¡No! He sido Hay un git blame, ¿quién ha hecho esta mierda? Y sale tu nombre, ¿no? Sale, ¿cómo? exactamente, ¿Cómo? exactamente. Mi yo del pasado hizo esta mierda. También una cosa que he Así es, notado con así la es. edad es que
ya te cagas en menos código de otros, porque eso que cuentas te puede pasar muy fácilmente, ¿sabes? O sea, que igual abres demasiado la boca y dices, Sí. no, no, hostia, si esto lo hice yo, mierda. O a lo mejor piensas en algún momento, joder, pero ¿quién habrá hecho esa? Tira de blame a ver qué dice. Bueno, mejor no, No, ese va, ese va. No, déjalo. no. Es igual, no lo busques. No busquemos culpables, estamos aquí para mejorar Somos un equipo. equipo. Las circunstancias, pues, no eran otras, teníamos Recuerdo, antes que tú presión. vinieras aquí había mucha presión. Claro, no se controlaba todo esto, pues porque teníamos mucho, estamos en otro proyecto. Si yo hubiera tenido SonarQ, Claro, ahora lo tenéis muy fácil con Google. Antes que esto lo hice sin Google y sin claro, con Stack Stack Overflow. Overflow. Claro. Muy típico, sí. Por eso yo aspiro a que el Legacy Code desaparezca para estas nuevas generaciones con todo eso, ¿no? No, pero eso Ya nunca más. no va a pasar. No va a pasar eso. No va a Pero pasar, ¿no? ahora Claro. estamos hablando de lo que hacemos nosotros, pero ¿y la experiencia esa de recibir el código de otros? O sea, un proyecto. Sí. Oye, fulanito se ha ido, o este código ya no lo van a soportar más tal servicio y lo tenemos que adoptar nosotros. Y te llega ahí. Bueno, mientras funcione, no hay nada que tocarlo, fantástico. Fantástico, pero bueno, Claro, el problema es que a la semana que te llega, ¿no? Dicen, hay que tocar una cosilla aquí, ahí o ha estamos. dejado de funcionar, no sé Y te qué. piden, y claro, te piden, llega el momento que te piden el pequeño cambio. Que El tú pequeño cambio. presumes, ah, bueno, sí, claro, ah, que quieres que esa tabla incluya otra fila, ¿no? Hombre, y que dicen, claro, eso es leer de una base, lo típico, ¿no? Que te dicen, claro, eso es un minuto, que es leer de la base de datos y pintarlo, ¿no? Lo veo, lo veo. Pero sí, tú dices, eso sí, me lo miro, pero eso cuenta que debe ser un momento hacerlo. Y te das cuenta en ese momento que no sabes qué hace ese código, que no sabes en qué momento pinta y cuántas capas de abstracción tiene y por qué, y bueno, te das cuenta del desastre, ¿no? De que la mente que pensó eso, pues estaba realmente jodida. Y llega, hostia, para poner una puta fila debería cambiar todo, ¿vale? Porque se ha quedado tal que es imposible añadir nada aquí. Entonces hay dos opciones. Una es la que contestas diciendo, mira, no se puede hacer. Y ¿No? claro, pero ¿cómo convencer? Oye, pero a ver, si sale todo esto, meter algo más. Sí, pero tendría que hacer todo, ¿no? ¿Sabes? No. Yo me encontré con un caso tipo así, ¿vale? Un programa así hecho con una perversión sofisticada, impresionante. Perversión sofisticada. Sí. Con del palo. Estaba hecho con aplicando ingeniería del mal, ¿no? Sí, con una. Del palo. Ya pasó de SQLs. Bueno, te genero todas las SQLs pasando un listado de los parámetros que te voy a pasar por un TXT, ¿sabes? Con un TXT que te voy a inyectar allí y después voy a crear variables dinámicas a medida que te devuelvo los resultados y voy a buscar si existe un ID en la plantilla que tenga el mismo nombre y sustituyo el valor, ¿sabes? Y luego hago un par de substrings por ahí. Que cuando lo estás entendiendo, te empiezan a temblar las piernas, ¿vale? Estás ahí y te empiezan los temblores y dices, espero que no sea, que lo que estoy entendiendo no sea cierto, ¿vale? Y finalmente te das cuenta que sí. Y que hay código que te pensabas que hacía algo, pero no, porque hay otro que pasa por encima y sobrescribe todo lo que hace. Código perdido, que no se ejecuta, código que no encuentras, pero que se ejecuta. Y entonces, ¿qué haces? Te echas a llorar, ¿no? O sea, es el momento de. Claro.
Es el momento donde te das cuenta de que no todo es glamour. ¿Qué dices? Con, digo, tener este código y tener un editor SQL sería lo mismo, porque podría escribir las consultas por el, ¿no? Por la barra por la barra del navegador ya directamente. Y cosas así, ¿no? Entonces, Hostia. Sí. cuando estás así, dices, joder. Pero claro, yo solo tenía que ponerlo en marcha, o sea, cambiarlo de servidor, ¿no? Quitarlo de un sitio, ponerlo en otro y que eso funcionase, porque claro, ya Te estaba hecho. planteaste clonar la máquina, ¿no? Tal cual está. La putada, ¿no? Porque, o sea, pues no te lo pierdas. La idea es que ese código, el único sitio donde estaba ese código era en el servidor en producción, que era donde programaba, ¿vale? Ah, vale. Conjuntamente con un montón otras aplicaciones en ese servidor. O sea, tenías que extraer todo el código de la aplicación, pero dejándoles el resto, Perfecto. ¿vale? Con lo cual, Había que extirpar la aplicación. extirpar. Entonces, el primer reto es eso. Oye, esto primero, claro, tú dices, bueno, ahí, manual de buenas prácticas, vamos a coger un proyecto que es legacy code, ¿no? Y prepararlo para mantenerlo correctamente, ¿no? Yo te cuento más o menos lo que pude hacer o lo que hice. No, ya estamos aquí con Después, experiencias personales. sí, no, bueno, si te parece, sí, y si no, no, y si Sí, no, sí, 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 sí. Dale, dale. ¿qué haces? Bueno, pues primero intentas montar todo el servicio, ¿vale? Todo que entender todo lo que hace, ¿vale? Procesos background, no sé qué, tal, 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 tal. Cuando ves que funciona más o menos igual, ¿vale? Más o menos sabes lo que tienes que hacer, eso solo para deducir, pues intentas montar en eso, ponerlos en diferentes entornos, ¿no? Coger, bueno, primero coger el código, quitar todos los passwords y nombres de usuarios del código, sacar todo lo que está hardcodeado y ponerlo Plantear. en ficheros de configuración, ¿vale? ¿Te planteas ahí hacer análisis de código estático para tener una idea de No, la pero es que metido? no, no, pues, No, o sea, no, eso. ¿Qué maldad? eso revienta, o sea, eso te revienta el servidor. Si tenía 200 gigas de RAM para analizar, le harían falta 400, ¿sabes? Porque entraría en barrena allí. Pero dices, bueno, voy a hacer lo más escandaloso, ¿no? Y pones todo eso. Y lo pones, pues, en un repositorio de código. El código en el código, no en el servidor, ¿no? Te creas entornos, te intentas crear un entorno fácil para el desarrollo, ¿no? Pues lo pones un poco en Docker, que monte las diferentes cosas que tiene dependencias, pues para que no tengas que estar buscando, ¿sabes? Como son cosas viejas, porque encima solo va con la versión no sé qué de MySQL, no puedes, ¿sabes? Dices, bueno, Sí. esto, pues voy a intentar que de aquí 20 meses, cuando vuelva a tener que pasar por este proyecto, todo esto lo tenga bien, ¿sabes? Que no tenga que volverme a instalar a mano. Bueno, pues te lo empiezas a preparar un poco así. Y cuando lo tienes, como tienes que poner en marcha el servicio, corriges lo que ves más grave y lo metes. Y ahí empieza el festival. ¿Vale? ¿Tú piensas que estás Bueno, tranquilo? yo creo que ahí lo que empieza es la celebración. O sea, eso es un éxito. Has metido una aplicación en un DeLorean y te la has traído al futuro. Te la has traído en el futuro, pero el futuro es como el futuro ese alternativo, ¿sabes? En la 2, en la que vuelve, pero en que la madre se casa con el. Es un futuro chungo. El futuro. Chungo. Es un futuro chungo, pero es el futuro. Es el futuro chungo, sí. Sí, porque dices, oh, pues lo tengo separado, tal, tal, tú te creces un poco y pillas confianza, dices, bueno, pues al final, yo creo que esto lo vamos a tirar para adelante, ¿sabes? Al final, vale. Y claro, intentas invertir el mínimo tiempo también, porque, oye, es una cosa que igual se cambia, ¿sabes? Tú ya tienes en la mente, esto lo tenemos que hacer de cero, el debate, ¿no? Invierto tiempo aquí en arreglar esto si lo tengo que hacer de cero, ¿sabes?
Y está, bueno, pues mira, arreglo lo poco, los agujeros gordos de seguridad, cuatro cosas, venga, vamos para adelante. Y se queda ahí. Entonces, sí, pues despliega automáticamente, tienes, ¿sabes? Tú lo tienes, diferentes entornos, has mejorado, has dado un gran paso en calidad, pero llega el momento de lo que te comentaba, de hacer cambios en ese código, y te das cuenta de lo que de lo que te decía, de que, oye, que la lógica de eso, pues es que estás pisando hielo fino, ¿vale? Y en ese momento tú, bueno, al menos en mi caso, digo, Pero, nadie, cómo veía? pero por. Dime. No, que digo que por fuera nadie ha sido consciente de eso. Realmente nadie ha sido consciente de tu periplo. Y Claro. yo imagino que la sensación desde fuera es: bueno, esto lo ha llevado al futuro, ya está, resuelto el problema. Está. Ya le puedo empezar a pedir que cambie cosas. Se ha hecho el traspaso. Ya, ya lo Está tenéis. hecho. Entonces os podemos pedir cambios que llevamos mucho Correcto, tiempo esperando, adelante, esperando, efectivamente. porque el otro equipo decía que ya no podía más. Y ahora los expertos, pues ya os podemos pedir cosas, ¿no? Claro. Vale, este es el punto, ¿no? En ese punto que tampoco, ¿cómo ibas a meter test unitario en ese código? ¿No? Porque de todo un código que no entiendes, ¿qué vas a empezar a poner test unitarios ahí? Si es que, si, ¿para qué? Sí. Bueno, ¿qué haces? Bueno, yo, al menos en mi caso, digo, esto se va a tener que tocar, esto lo vamos a tener que tocar. Pues en vez de poner test unitarios, para invertir el mínimo esfuerzo, voy a meter test end-to-end. No sé si eso es meter el mínimo esfuerzo. No, no, no lo es, pero oye, programarte 200, ¿sabes? 200 test unitarios que sabes que al final acabarás reescribiendo todo el código, ¿vale? Porque tus test los vas a pensar de una manera y eso no va a cuadrarte nunca. O sea, vas a reescribir función a función Sí, al por lo final. menos el end-to-end tiene que tener más lógica, ¿no? Claro, cierras los ojos y dices, me da igual cómo escribe en la base de datos, me da Yo le doy a igual. este botón y que haga esto. Y que me aparezca la tabla ahí, ¿vale? Correcto. Si le doy allí, al final veré una tabla ya y pondrá este dato. Me da igual lo que pasa ahí, ¿vale? Cierro los ojos porque es que no lo quiero ver. No lo quiero ver. Incluso pones delays, ¿vale? Para asegurarte de que acaba escribiendo el dato por la pantalla. Bien, ¿sabes? Cosas así. Y dices, bueno, ahora tengo una red fina, ¿vale? Tengo una red fina y yo ya puedo empezar a andar por la cuerda floja, ¿vale? Que sería el hacer cambios sobre ese legacy code. Con más o menos la certeza que si toco algo y lo rompo, me voy a dar cuenta, que esa es la otra. Pero a esto le sumamos una incertidumbre tecnológica, porque a mí sí me ha pasado, antes pasaba, hace ya muchos años, cuando no teníamos un framework más o menos estable dentro de Attica, ¿no? Del área, pasaba que a ti te podía llegar la legacy code, pero hecho un framework que no tenías ni idea. Ah, bueno, Lo único que pasaba claro. era que era Java. Sí, no, yo, Y por decías ejemplo. tú, bueno, es Java, tírale. Bueno, voy a dar más datos, ¿vale? Voy a dar más datos. En este caso, normalmente yo estaba más acostumbrado a programar en entornos Java o JavaScript, ¿vale? Y este pasamos en un entorno PHP. Ah, fantástico. Pues ahí mejor me lo pones. Ahora ya PHP está la no. guinda del pastel. Y PHP un poco ya con sus años. O sea que todo lo que buscas en esta Stack Overflow, pues no funciona porque es para versiones más nuevas, ¿no? Y está ahí, ¿no? Y un estilo de uso de PHP, digamos, también bastante colorido. O sea, muy, muy, muy raro. ¿Sabes? Que dices, vengo de Java. Y sé que son las cosas diferentes, pero yo creo que la gente que Vamos a programa ver. PHP no tampoco lo programa así. Estilo procedural, vamos a ver. Estilo, sí, estilo, bueno, es igual. Estilo raro, ¿vale? Y que esa gente que lo hizo me consta que no son malos programadores, pero las circunstancias, lo que decíamos, prisas tal y cual, les tocó hacer un código muy malo, ¿vale? Para salir adelante en su proyecto. Pero bueno, ellos fueron listos y se lo quitaron de encima.
Entonces, claro, estás ahí. Bueno, tengo que hacer los cambios. Vale, tengo esta red. Vale, pues, ¿qué hicimos? Montamos el Cypress y empezamos, pues, todas las funciones básicas, ¿no? Todos los casos de uso más o menos lógicos, pues, a programarlos en el Cypress, que es bastante fácil, finalmente. O sea, haces uno y después en 2 tardes te los tienes hechos todos. ¿Vale? Y con eso, pues, venga, vamos a hacer cambios. Y sí que pudimos empezar a retoques, a hacer retoques. Pero bueno, llega el punto en que eso, que te hacen pintar una línea ahí en medio, ¿no? Y dices, es que tú no sabes lo que me estás pidiendo, que parece fácil, pero no lo es, ¿no? Y tienes que empezar a rehacer bastante, o sea, trozos de código bastante gordos, o sea, para pintar una sola línea. No, y luego aparte, a ver, luego hay otra cosa que yo creo que también pasa, no sé si tiene que ver con este caso también o no, pero que es que yo también detecto a veces que no solo es que tenga o que puedas heredar legacy code, sino que a veces también, aunque tengas que hacer una aplicación nueva, heredas legacy data, ¿no? También, también. Que tú tienes una estructura de datos ya hecha que se utiliza en otra aplicación o en otro sitio y alguien dice, oye, Estructura de pues datos, dice, me cago en la puta. necesito hacer una parte o un... Sí, estructura. Vale, El mío era una tabla. veo que vas a... Con una Vale, tabla no, lo pensaba que hacían ibas a todo. decir, lo mío era un fichero de texto. No, hombre, pero Ibas a decir... era una tabla. O sea, todo estaba en una tabla. Ah, Pero, vale, ¿vale? fantástico. Bueno, Con pues lo. eso, legacy data. Vale. Pues si hubiera habido una buena estructura de datos, por lo menos, hubieras dicho, joder, de aquí puedo sacar algo. Sí, pero bueno, esta sí, ¿no? Y claro, entonces empiezas a entender por buenos motivos insistían tanto en sacarse esta aplicación de encima, ¿no? Cuando tú no la veías tan problemática desde fuera, bueno, a ver si esto hace pocas Entonces, cosas, ¿no? yo ya me estoy planteando, si tú en esa situación no te planteas que hay que empezar de cero, no te lo vas a plantear nunca No, en la claro. vida. No, nosotros al final ya sí que hemos dicho, oye, ya no se puede más. Esa aplicación se tiene que hacer de cero. Se tiene que hacer de cero porque el esfuerzo que estás invirtiendo para chorrada son muchas horas. Porque al final estás rehaciendo el programa para que sea capaz de hacer las cosas que quieren. Porque no lo puedes modificar fácilmente. O sea, tienes que reescribir bastante código para hacer pequeñas cosas. Con lo cual, pues no te sirve. Y sí que, bueno, está encima de la mesa hacerlo de nuevo. Pero como está funcionando, no es prioritario. Ah, mira. ¿Vale? Que es el gran problema del Legacy, que es que funciona. Efectivamente. Y está en producción, Está claro. en producción. No sé, ¿y tú qué historias para no dormir tienes? Hombre, no tengo a lo mejor una así tan hardcore, porque, fin, llegar a ese extremo ya de hacer un test en tu para intentar, bueno, no, no, tanto no. Tanto no, pero sí que tengo historias del día a día curiosas, ¿no? Que esas también son de gracia. Y hoy, por ejemplo, hemos encontrado en cierto código open source, que no vas a decir cuál es, Vale, pero que te puedes imaginar, que lo conozco yo. que lo conoces, ¿Ah? lo conoces, pues hemos encontrado una perla, que hay ahí, varias perlas que hay. En un sitio en donde, pues, el código este usa Hibernate o Hibernate, como quieras llamarlo, ¿vale? Y entonces tenemos una clase maestro detalle, ¿vale? Y el version de Hibernate está puesto en la clase padre, ¿vale? Este es una clase padre, entonces eso significa que cada vez que se modifica cualquier versión de la padre, que es único. Entonces, eso hace que dé un error de locking, de optimistic locking de Hibernate, ¿vale? ¿Y cuál es la forma de solucionar esto? Pues he encontrado que en el código hay varios sitios, bastantes sitios, donde hay unos bucles aparentemente extraños. Bucles del tipo, actualiza esto y si no funciona, pues inténtalo 20 veces. ¿Sabes? Por si acá, por si peta. Pues claro, puede pasar que si hay, por tema de concurrencia, si hay varias personas viendo detalles, aunque sean detalles diferentes del mismo maestro, pues
Pues si lo hay, si están haciéndolo a la vez, pues eso genera que el version cambie en la clase padre y hay un fallo del bloqueo, ¿vale? Madre mía. Fallo que obviamente, pues si insistes pues, al final de Hibernate, pues actualiza la clase Sí, padre. habrá un momento que nadie lo estará viendo, sí, claro. Correcto. Entonces, solución de eso, pues ya sabes. Si te falla, vuelve a intentarlo. Pero ¿cuántas veces? Pues vamos a poner 20. Y ya a la 20, si no lo has conseguido, pues ya da el error. Bueno, madre mía. Y entonces había algún sitio por ahí en el que no está puesto ese bucle. Y claro, hemos dicho, pues vamos a tener que ponerlo. Claro, te dices, voy a solucionarlo todo entero. No, no, es Voy a tirar que. del hilo, voy a empezar a tirar del hilo y lo voy a No, no, solucionar no. Se, todo. te quedas en paños menores si tiras del hilo ese. Pero tienes que cambiar toda la estructura de datos. Claro. Y después es cuando haces la pull request y te Y dicen, ¡qué chapuza! está un poco feo, te dicen, esto está un poco feo, oye, Claro, esto, claro. hay maneras Y mejores dices que tú. hacerla. Ya. Y dices, ya. Y te dices, si te digo de dónde me lo he copiado, Vamos a eso hacer no. Git Blame, amigo, porque igual el que te lo dice es el que lo ha puesto, ¿sabes? Ya te digo. Porque en este proyecto ya todos sabemos, ¿no? Que no, no, vamos a poner ese if con el null, no, no compruebes que es null, utiliza tal función y dice, pero a ver, te das cuenta que la línea de arriba está el otro, ¿sabes? O Sí, sea, sí, sí. que Pero bueno, está. yo eso no lo veo mal. Cuando No, hay pero. una mala práctica, no sé, no, no, que la veas en otro sitio no es excusa para repetirla. Pero es que en este caso, si te dicen eso, dices, pues es que el arreglo, amigo. Sí, eso y eso pasa. El arreglo es una broma. Ahí pasaba bastante. Y ahora, bueno, últimamente no pasaba tanto. O sea, también era más. Pero hubo una época en que se ponían muy quisquillosos. ¿Sabes? Que para arreglar algo tenías que rehacer la herramienta, como lo que decía. Oye, tío, que ahora está. No, pero es que. No, pero es que está fallando. Me explico, esto lo arregla. Déjame meter mi legacy code, pero pues que arregla. ¿Sabes? Déjame que meta mi trocito de deuda técnica. Sí. Que debo menos de lo que hay. O sea, que aún saldas. Aún te quedas A como. ti te sale a pagar. Sí. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Pues en todos los lados hay legacy. Efectivamente. Pues nada, consejos, Juanjo, o algo. ¿Qué dirías tú? Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho, ¿no? En parte, el usar buenas prácticas. Es lo que tú dices, no sé si evita el que porque al final el código legacy, por muy buenas prácticas que ha usado, al final si, yo qué sé, me imagino, por poner ejemplo, Lowey, ¿no? Más o menos intentamos usar buenas prácticas, ¿no? Yo creo que no, pero bueno. Encima que lo quería vender ahora después de muerto. Mira, Vienes tú a pisarme el cuello, vienes a pisarme el cuello. mira si era Legacy, mira si era Legacy, No, pero. que según lo que tocaba ya no arrancaba, o sea, no, que no podíamos actualizar ni el Node, que si cambiamos la versión No, de no. Node No, pero te lo digo por eso, te lo digo porque al ya final sí que es verdad que intentamos. Es verdad que metimos las buenas prácticas, las metimos luego después, como al remolque. arrancaba. Sí, sí que hicimos un refactor Hicimos un refactor, metimos test, hicimos bastantes cosas pero ahí, pero bueno. todos los set timeouts que había no los quitamos. No, no, Pues no. eso En la parte de From, no, no, no hurgues, no hurgues. Pero bueno, lo que te quiero decir es que al final el lastre que tenía por el hecho de haber estado hecho con Node 0 no sé cuántos, ¿no? Una versión muy antigua de Node y todo el cambio que hubo en JavaScript después, pues realmente lo convirtió en legacy, por muy bien que hubiese estado hecho, se convirtió en legacy. O sea, al final. Yo creo que eso dependía de unos frameworks que tú hacías el npm install, se instalaban los nuevos y aquí no iba nada. Sí. O sea que usar buenas prácticas sí que puede hacer que dure, porque al final el software es robusto, funciona y puede perdurar. Más con el tema de contenedores que tú dices, ¿no? Que pueden mantener cosas aunque no sea seguro o no sea recomendable, pero puede estar funcionando, ¿no? Y desde luego, si no lleva buenas prácticas, pues va a acabar siendo legacy mucho antes. Mucho antes. Eso Pues está claro. pues está bien, pues ya nos hemos quitado. Yo a mí me ha servido de terapia un poco también. Hablar. He podido hablar de mi del De caso tu ese. caso ese. Me siento mejor.
Esto mejor. Hombre, no creo que tan bien como los que se quitaron el código de encima. ¿Sabes por qué también me siento muy mejor ahora? Porque ya no la toco yo. Porque te lo has quitado encima. Sí. Ah, vale. Ya te iba a decir. Sí. Fantástico. Pues nada, ¿quieres que hagamos la sección de hoy? Venga, va, que hemos preparado una sección de las poco habituales. Venga, el código today. Personalidad concurrente. El doctor en salud mental, Linux Mind, ha escrito y diagnosticado el primer caso de personalidad concurrente en el mundo, enfermedad que sufre uno de sus pacientes. Fue realmente complicado el diagnóstico. El paciente parecía actuar como un demente, pero al final todo tenía sentido. El primer día que entró en mi consulta le pregunté si le gustaba la tortilla de patatas y me contestó, son las 8:00. Bueno, hasta aquí todo parecía normal dentro de la gravedad, pero no fue hasta 6 semanas después, durante la sesión de tratamiento, en la que en medio de la conversación, sin sentido alguno, el paciente dijo, sin cebolla. En ese momento comprendí que estaba pasando en su cabeza un problema de concurrencia que estábamos tratando de resolver con terapia, no así lo de la tortilla sin cebolla, que es crónico y dramático. Por supuesto, el problema de concurrencia se puede resolver de la tortilla sin cebolla. No, eso ya que... Gana un concurso de programación. La primera edición del show televisivo Master Programmer ha acabado con polémica. El ganador ha declarado que ganó simplemente copiando y pegando código de Stack Overflow. No tengo ni idea de cómo lo he conseguido, pero funciona, declaró el flamante ganador. Buscas el problema en Stack Overflow y copias el código que más puntuación tenga. ¡Mano de santo!, afirmaba. El resto de participantes aseguran que se trata de una farsa intolerable. No estamos dispuestos a ser humillados de este modo. Programar no es simplemente copiar y pegar. Hay que saber lo que se copia y se pega. Y se copia y se pega, 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 declaró el segundo clasificado. Sí, sí, ahí se la agradezco. Oye, y eso que salió la noticia del otro día, ¿no? Que uno de los trozos de código más copiados de Stack Overflow tenía un bug. ¿Lo leíste? Y que ahora está, pues ahora debe estar en miles de producto. No lo leí, pero vamos, no descarto que lo tenga. Puede que sí. Bueno, condenado a entregar su portátil. El desarrollador de software Alan DaFunction fue condenado el pasado martes por un tribunal de Milwaukee a entregar su portátil a su cliente. Alan trabajaba en una empresa de software diseñando un software para la gestión contable. El programa presentaba fallos que eran reportados por el cliente de forma constante y al poco tiempo las incidencias acababan cerradas por el desarrollador, indicando que no era capaz de reproducir el problema y que en su portátil funcionaba. Ante la inminente llegada del cierre de ejercicio por parte del cliente, el tribunal optó por obligar al desarrollador a entregar el famoso portátil donde funcionaba todo. Ahí está, sí señor. Esa es la solución. La Exacto. solución es que no hay que entregar software al cliente, hay que entregarle el portátil del desarrollador. Exacto. Es donde va todo. Selección de personal de última generación. La empresa Lonely Code, especializada en diseño de soluciones de IA, ha puesto en marcha un revolucionario sistema de contratación de personal completamente basado en Machine Learning. He estado muchos años trabajando en este sistema hasta lograr una gran eficacia. Todo el personal de nuestra empresa ha sido contratado a través del mismo, nos confirma su responsable de personal. El sistema empezó preguntando cuestiones básicas, pero ahora es capaz de elegir el mejor perfil de entre todos los candidatos posibles, nos comenta el también director general y único empleado de la empresa. Es un machelín. Machelín currado. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues hasta aquí la sección del código today. A ver si la... ¡Ram! ¡Ram! Nada, no tenemos recomendaciones esta semana, pero sí que tenemos comentarios de las oyentes. Tengo aquí abierto iVoox y después la web de Programa es una mierda. A ver, empiezo por iVoox. Sobre el episodio... A ver... Sobre el episodio 57 que hablamos de Svelte, Harley Santos Garzón nos pone: me alegra volveros a escuchar.
ustedes me hacían el día. Un grupete de risa. El episodio anterior fue muy bueno e interesante. Donde trabajo han llegado más mujeres. Más mujeres al equipo de desarrollo. Y ha sido de gran ayuda, la verdad. No solo el desarrollo, también el ambiente laboral. Bueno, pues bien. Gracias, Harley. Miguel Manzano García, sobre también el episodio Esbel. Un episodio lleno de muy buenos consejos. He aprendido mucho en este episodio. Gracias, lo recomiendo. Hombre, el principal consejo era que la gente use Esbel, ¿no? Sí. Y luego nos cuente. De momento, a ver qué fase de adopción ha habido. ¿No? Esto tenemos que hacer, indagar, a ver si alguien empezó. Claro, claro. Y nosotros nos metemos cuando ya sea Legacy Code. Sí. Que puede ser pronto o tarde. Dependiendo de lo bueno que sea el framework. Y Radega nos pone del episodio 57 también. Un muy buen episodio. Estoy pegando pincharme Svelte en vena. Pegando, supongo que se habrá equivocado. Estoy pensando, ¿no? ¿Será? aquí un typo, porque ahora digo, no lo encuentro. Entre que leo mal y que hay algún error, ya se me va la cabeza. Y en la web del episodio 57, no, tenemos uno del episodio 56 de inclusión de eventos, en el cual no estábamos ni tú ni yo. Uh-huh. Y pone kudos a las chicas, muy valientes todas por realizarlo. Soy desarrollador gamer y es cierto que es un mundo de tíos, pero no estaba al tanto de esta problemática. Creo que es muy importante hacerlo saber. Gracias por el Rising Awareness. Y el que lo pone se llama Andy Serrato, ¿vale? Gracias, Andy. Y después otro comentario, lo disfruté del episodio 57, pone, lo disfruté como todos los podcasts. ¿Han visto la serie de Mr. Robot? ¿Y qué películas y series de Hackers TI les gusta? Pues es de Jorge. ¿Tú has visto Mr. Robot, no? Sí, de hecho estaba empezando a ver la última temporada. ¿La última, la cuarta? Sí. Vale, yo esa la tengo pendiente. Yo vi hasta la tercera. La pusieron la tercera en el Amazon Prime. Uh-huh. Y la vi. Y me parece que cada sesión, cada temporada te dejan más con el culo torcido, ¿no? sí, es un poquito. Me está dando miedo. Sí, ¿no? ¿Y qué va a destruir el planeta la siguiente temporada? Sí. ¿Qué va a pasar? No sé. probablemente se hagan cargo de tu software ese. Sí. La siguiente temporada. ¿Y qué otras series ves de que tengan relación con IT? Ay, no sé, pero veía IT Crowd. Esa es para mí una de las mejores series de humor y de, sí, bueno, en general, pero que es de IT, pero de buenas de humor en general, o sea que sí. Con esa me he reído un montón. Yo también veía la de Silicon Valley. No sé si he visto alguno, pero no lo he visto. No, yo esa sí que la vi entera y también me partía el culo, ¿sabes? O sea, era tremenda. Y después había otra de, pero no me acuerdo del nombre, que vi dos o tres temporadas. Halt and Catch Fire o algo así era. Pero era de los años 80, de gente que construía un ordenador y, bueno, historias que también me gustaba bastante. No sé. Con sus propias manos. Con sus propias manos, soldado. con piedras y palos. Se hacía su propio lenguaje de programación. Gente dura. Ahí está. Pues eso, no sé, ya está, no tengo más comentarios. No, bueno, y después también... ¿No han mirado iTunes? Ya no he mirado iTunes. Bueno, mira, voy a abrirlo. ¿Qué cojones? No lo hagas, te vas a poner triste. Venga, va, sí. Vamos a dejar, pensamos que hay 20 20 comentarios ahí. Pero no les hacemos caso. No les hacemos caso. Sí que tenemos, es un nuevo post en el blog de Programar es una mierda, ¿vale? Lo vamos recordando. Lo ha escrito Gonzalo.
y hace días que no hablábamos del blog, o sea, lo teníamos medio olvidado aquí en el podcast, ¿no? No lo mencionábamos. Nos acordamos ahora con las intenciones de ahora de fin de año y todo eso, ¿no? Sí. Y pues bueno, está disponible para todo aquel de la comunidad de Programar es una Mierda, del canal de Slack, que quiera sumarse al que será probablemente, creo, el nuevo Medium, ¿vale? Pues se puede apuntar aquí a escribir post. Probablemente lo absorbamos pronto, ¿sí? Sí, estamos a ver si hacemos alguna incursión así. Pero bueno, ya se hablará. Que bueno, pues eso, que nos lo diga por el canal y le vamos a dar acceso para que escriba. Y nada, también pues me gustaría también aprovechar la ocasión para agradecer nuevamente a todos aquellos que nos estáis aportando dinerito, ¿vale? Que estáis apoyando económicamente al podcast por la Iseta, ¿vale? Que es una plataforma de mecenazgo, en el cual, pues bueno, pues ahí tenemos nuestros mecenas que nos ayudan pues con los gastos de lo que lleva la comunidad, el producir el podcast, ¿vale? No, que no es mucho, pero a nosotros, pues que nos lo paguen, pues nos viene muy bien. Y nada, gracias a todos los que estáis apoyándonos. ¿Y qué más, Juanjo? ¿Ya está o qué? Ah, sí, bueno, anuncio. ¿Qué dice? Sí. El siguiente episodio. Ah. Siguiente episodio, que va a haber una novedad bestial. Que no va a haber. Que no va a haber, sí que va a haber. Pero nos vamos a fusionar. Nos vamos a fusionar. Qué susto, pensaba que iba a decir, nos vamos a Disneylandia. Pero... nos vamos a Nueva York. A grabar desde... No, pues que... Vamos hombre, como hacen los youtubers estos grandes ahí que dicen, nos vamos a Tokio. Sí. Vamos a estar en la podcast conf de Tokio. Yo esto ya lo dejaría para el año que viene, cuando, ¿sabes? Cuando alguna de las nuestras quedadas haya ido bien por aquí. Entonces ya... ¿Y si no es que no fue bien la última que hicimos? No, yo la vi floja, pero bueno. Bueno, fue la gente que tenía que ir. Sí, los imprescindibles estaban. Efectivamente. Bueno, pues ya cuando eso esté consolidado, pues ya nos planteamos irnos a Tokio o a, no sé, a otro sitio. ¿Vale? Pero entonces, ¿la noticia cuál es? ¿Que nos vamos a dónde? Nos vamos al podcast de Web Reactiva. ¿Cómo? Sí, va a haber un único episodio entre Web Reactiva y Programa es una Mierda. Tal como te lo cuento. Oh. Igual estoy jodiendo el notición a Dani. No sé si... Pero bueno. Esta parte córtala. No. Que tampoco me sabe mal joderle la noticia. O sea... Ah, vale. Lo he dicho como dato. Ah, vale. O sea, que vamos a ver. Esto va a estar en diciembre. El próximo episodio lo vamos a emitir el 24 de diciembre, ¿vale? Ahí está. Será el episodio... Para que para que se lo puedas poner a tu cuñado ahí en Nochebuena. Sí, mira, que tengo un podcast. Y lo vamos a grabar conjuntamente, que nos hace mucha ilusión, ¿vale? Sí, el tema aún, bueno, está en el aire, ¿vale? Pero bueno, ya había ahí un par de ideas. Y nada, pues vamos a hacer ese podcast. Pero bueno, se va a tener que escuchar los dos, ¿no? Para tener la visión completa, ¿vale? De esa jornada de grabación. ¿Qué va a ser? ¿Tipo Tarantino? ¿Un montaje? Sí. Extraño. Sí, yo me pido bailar. Allí el... Yo me pido clavarte la jeringuilla en el pecho. Joder. Clavársela a Dani. Bueno, pero puede estar gracioso el tema. ¿Vale? O sea, que ya nos despedimos. Tenemos ganas. Ya nos despedimos hasta el día 24, ¿vale? Nada, pues hasta luego. Y chao, chao. Bye.
Dick Dale. What remained on surface? Somatic escape. Exit is a red pill. Synthetic guts. Chemical experience. Emotional illness. Fates of paranoia.